Bueno, buenas noches, bienvenidos al fin de semana. Acá somos iTalk Show y esta noche definitivamente toca rock and pop en vivo para todos ustedes. Queremos agradecer a las redes sociales, a todos los que nos siguen este sábado a sábado. Hay que disfrutar un poco y conocer un poco de tantas bandas, tantas deliciosas e increíbles bandas que están en nuestro país. Y esta noche tengo el placer, tengo el gusto de poder presentar a una de ellas. Esta banda, vamos a poner rápidamente acá en el tópico de esta noche, tenemos a, vamos a ponerlo, a Ni Voz Ni Voto, y tenemos esta noche, vamos a conversar con Claudia Mártua. Ella nos acompaña, ella está con nosotros en conexión. Vamos a saludarla entonces rápidamente. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. ¿Qué tal? Y nada, sí, buenas noches. Saludarlos y nada, con todo lo que quieran preguntar, yo feliz. Excelente, ¿no? Ante todo, quiero empezar diciéndote, ¿cómo estás, por favor, Claudia? ¿Cómo estamos la temporada? Bien. Adelante. Bien, 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 felizmente. Justo, bueno, regresando de dictar clase todo el día. Estoy muy en contacto con la música, con chicos que aprenden música, así que es muy reconfortante llegar a casa y saber que has estado en contacto con la música prácticamente desde que te levantas, ¿no? Sí, conversaba con Walter y me decía, ¡Pul! ¡Dios mío! Pero estamos acá justamente en conversación contigo para poder hacer, y justamente voy a ese punto, ¿no? Te agradezco enormemente este tiempito que tú estás dedicando para poder compartir con nosotros, digamos, también esta pequeña comunidad que es iTalk Show, para poder conocer un poco más acerca de la banda, conocer un poco de esa formidable fuerza que tiene la banda también musicalmente, y bueno, cositas que siempre suceden dentro del campo musical, que siempre nosotros tratamos de buscar para poder compartir con las personas que siempre, noche a noche, los sábados por la noche están acompañándonos acá en el programa. Bueno, vamos a empezar Me poco a encanta. poco. Claudia, ¿qué te parece? Yo soy un fanático de esa película Volver al Futuro. Acá tengo estacionado virtualmente este DeLorean, ¿no? El De de Marty Loring. McFly. Por favor, quiero que seas mi copiloto. Vamos a regresar, ¿qué te parece? No sé, allá a los 90s, por ahí, una temporadita. ¿Dónde empezó para mí? Quiero saber cómo empezó toda esta maravillosa travesía musical, ¿no? ¿En qué punto empezó eso? ¿Cuándo a ti te gustó la música? Eso, por favor, adelante. Yo personalmente, ok, yo pensé que Adelante. hablabas de la banda. No, yo, pues, no, hay que remontarnos muchísimo más atrás de los 90, ¿no? O sea, yo con la música entro en contacto desde que tendría más o menos, desde que recuerdo, ¿no? Desde que recuerdo, digamos, memorias de muy pequeña, 5 o 6 años. En mi casa, mi papá tenía muchos. No muchos, pero tenía varios vinilos en su escritorio, que era el espacio de él, ¿no? O sea, era el tercer dormitorio del departamento. En esa época solamente éramos mi hermana y yo. De ahí, bueno, nació mi hermano después. Y ese tercer dormitorio siempre era el escritorio de mi papá. Y ahí él tenía un tornamesa y tenía varios vinilos, ¿no? O sea, estamos hablando del año, de lo que yo recuerdo, pues más o menos, pues debe ser el año 82, quizás por ahí. Y recuerdo mucho a Frank Sinatra, recuerdo mucho a Elvis, recuerdo mucho a él, le gustaba Ray Conniff, que era, no recuerdo si Ray Conniff tocaba saxo o trompeta, creo que trompeta, y Tina Charles y ABBA y un montón de ¿no? Esta música, ¿no? Que viene de los 50, 60, por ahí algo de los 70. Y recuerdo, me gustaba ver cómo ponían los vinilos y de ahí escuchábamos, ¿no? Y ya después entré en contacto con los cassettes, ¿no? Y ahí ya descubrí un poco más los Beatles, descubrí la música que escuchaba mi mamá también. Mi mamá escuchaba más música en español, todo la balada romántica. O sea, ahí descubrí a Perales y el Puma, y todos estos, Julio Iglesias, que era su favorito. No era el mío, pero sí el de ella. Y Rafael, y Camilo Sesto, y José José, y toda esa gente. Entonces, crecí, ¿no? Con esa música muy. Y ya
Más o menos, vamos a decir, mediados de los 80, quizás 80, 87, por ahí, ya entro yo en contacto, ¿no? Después de estar, digamos, ya varios años en el cole, entro en contacto con radio y quizás por ahí algunos canales que habían, digamos, de videos, unos canales musicales, en donde ya entro más en contacto con Madonna y con Michael Jackson y el USA for Africa que sale en el 84, que fue, o sea, le vuelve el cerebro a todo el mundo, y la película Footloose Por y un montón, supuesto. digamos, de música de soundtracks, ¿no? O sea, que también, digamos, nutrieron mucho mi vida musical. Hasta el año 8-9, que recuerdo estar en sexto de primaria, porque justamente en el 8-9 yo termino la primaria y escucho Appetite for Destruction de Guns N' Roses, y eso a mí me voló el cerebro completamente. O sea, dije, esto no es nada parecido a lo que yo he escuchado antes. Dije, ¿de dónde salen estos? ¿Por qué suenan tan fuerte y por qué son tan agresivos? Y me encantó. Y a partir de ahí, la vida del rock fue como que siempre he tenido, digamos, como que mucho de gustarme todo. Me gustan muchos géneros y escucho muchos géneros musicales. Pero a partir de Guns N' Roses, el rock fue como que mi camino principal, siempre. ¿No? Y a partir de ahí, pues, en el 94, yo conozco a por una amiga del colegio, que era una de mis mejores amigas, resulta ser prima hermana de Walter, el guitarrista de Oi Niños Niotos, hoy día mi esposo. Y me dijo, oye, tengo un primo que justo está buscando a alguien que cante. Yo ya en esa época agarraba, no, ya tocaba guitarra, desde los 15, 14, 15 años aprendí a tocar guitarra acústica. Y ya, digamos, como que hacía mis primeros pininos sacando algunas canciones de oído, ¿no? Sacaba los acordes de oído. En esa época no existía Google ni nada. Entonces sacabas todos los acordes de oído y empezabas pues a cantar, ¿no? Encima de lo que medianamente uno podía tocar guitarra rítmica y hacía algunos, digamos, como que algunas pequeñas presentaciones en el cole siempre pedían que cante, ¿no? Qué chévere. Y mi amiga me dice, mi primo está buscando una vocalista para su grupo. Entonces yo dije, en ese momento yo visualicé Guns N' Roses de nuevo y dije, wow, esta es mi oportunidad. O sea, dije, esta es mi oportunidad de ser como Axl Rose, que era mi ídolo máximo, ¿no? Y lo conocí y me presentó en esa época, bueno, otro baterista y bajista, que eran otros que los que empezamos a tocar nosotros después. Y sin que se llame todavía Niños Niotos, empezamos a tocar covers de la época de los 90, o sea, realmente música alternativo, grunge, algo de Pearl Jam, Cranberries, Aerosmith, que había regresado con el Get a Grip después de mucho tiempo. Y Soundgarden, no, o sea, noventas, noventas. O sea, realmente Por yo supuesto. crecí y me formé, digamos, en el rock con la música de los 90, realmente. Ok, y después de eso ya pues dijimos, ok, vamos a tocar en esa época, como te digo, covers de la época, ¿no? En esa época recién, ¿no? Noventas más o menos llegó MTV acá al Perú y todo lo que salía en MTV, todo lo que nosotros queríamos sacar y tocar, ¿no? Entonces había un momento en donde dijimos, oye, hay que ponerle pues un nombre al grupo porque, ¿no? Vamos a tocar, aunque sea covers, pero vamos a tocar, ¿no? Y fue ahí donde de una larga lista de nombres pues salió Niños Niotos. Que en realidad en ese momento yo tenía, digamos, claro que me gustaba cómo sonaba. No tiene realmente nada que ver con el tema de votar, sufragar, tema de política, nada, para nada. Más que nada, en todo caso, posteriormente el significado de lo que es Niños Niotos se plasma en una canción que justamente se llama Niños Niotos, pero que ya sale en el 2000 con el primer disco, ¿no? Entonces, en ese momento, ni voz ni voto realmente era como que, ah, sí, bueno, la típica que te dicen, oye, no tienes ni voz ni voto, entonces como que no perteneces, o eres medio foráneo, medio alien, de repente digamos como un outsider, ¿no? Entonces eso era lo que yo pensaba en ese momento, pero luego ya con la letra de la canción ni voz ni voto, medio como que se le dio un significado a ese nombre. Qué bonito. Pasaron tiempos en ese momento, no teníamos muy claro qué cosa hacer, o sea, de componer, ¿no? Cambiamos de integrante, regresamos bueno, Walter regresa a tocar con baterista con el que había tocado hace años, ¿no? Pepe Pinedo, vivía en La Molina, y ese fue nuestro lugar por años, nuestro lugar de Qué ensayo. Nosotros bacán. no gastábamos en sala de ensayo, Qué nos íbamos a la bacán. casa de los Pinedo
Allá por la IBM, nosotros nos quedaba lejísimos, ¿no? Nos íbamos en esa época en micro, cargando amplificador chiquito y guitarra. No nos Qué demorábamos divertido. tanto. Me imagino que un viaje, digamos, desde donde veníamos nosotros hasta allá, por lo menos se demoraba 1 hora, 1 hora y media con el tráfico que hay. Pero en esa época realmente no era tanto. Y llegábamos allá y no tengo idea cómo la gente no nos llamaba serenajo. No sé si en esa época existía serenajo. Creo que sí. O sea, no entiendo cómo realmente no nos mandaban callar, porque estábamos en su cuarto, sin ningún Qué tipo de aislamiento chévere. acústico. Si te das cuenta, yo tengo acá mi estudio, pero tengo Por estos supuesto, paneles acústicos, vivo en por un supuesto. departamento y acá prácticamente doy mis clases virtuales a veces, ¿no? De canto, pero no me pongo a tocar batería ni nada, ¿no? Entonces, era loquísimo, ¿no? Realmente no sé cómo nos aguantaban. Yo quería Y preguntarte un detalle es muy... ahí con esa formación que Adelante. empiezan a salir las primeras composiciones, en donde digamos como que entramos un poco en consenso de lo que queríamos hacer. Walter venía de un background súper glam, o sea, él venía del glam de los 80, venía del glam de Motley Crue, Poison, entonces Warrant. Claro. Yo venía del alternativo grunge de los 90, pero venía mucho del funk, le gustaba mucho el funk. Y Jorge en esa época, el bajista, era un chico que era contrabajista de orquesta juvenil. Entonces tenía mucho de música clásica y Metallica. Me encantaba Metallica. Entonces dijimos, ok, ¿por dónde vamos a conectar, no? O sea, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer para componer? Y todos coincidimos un poco en este género, ¿no? Que se empieza, digamos, a plasmar a finales de los 90 y explota en los 2000, el nuevo metal o el new metal, ¿no? Que ve, ¿no? Toda esta camada de gente de bandas como Korn y como Deftones y Linkin Park, ¿no? Y eso fue un poco como lo que definió qué fue lo que compusimos y cómo sonamos. En realidad fue como una especie de cambio bastante radical a lo que veníamos haciendo antes, Encontrando el sonido hasta que que siempre quedó ustedes... en demos, ¿no? O sea, nunca, nunca se lanzó nada. Bueno, hay un disco en realidad de demos y rarezas que está en Spotify, que es el previo, o sea, digamos, hay canciones grabadas, digamos, en calidad demo previas a lo que vendría es el primer disco. Y si escuchas algo de eso, en realidad es totalmente distinto a lo que realmente salió en el primer disco. Y a partir del primer disco, en realidad, ya el resto es un poquito historia, ¿no? O sea, cada disco fue evolucionando un poquito en cuanto a sonido propio. Sí, Y por supuesto. creo Acá, yo que ningún disco suena igual al otro, ¿eh? veo acá mi producción, me dice, ¿no? Lo bonito de eso es el tiempo de poder buscar un sonido propio, ¿no? Ustedes tuvieron ese momento, así como cuentas, hasta llegar justamente esa temporada a finales de los años 90, en la cual ya ustedes tenían ese sonido característico, ¿no? Que marca justamente lo que tú indicas. Y justamente, ¿no? Y ahí sale más adelante algo muy interesante. Y quería justamente entrar a ese punto con una pequeña historia, ¿no? En los años 80, 70, 80, ¿ya? Existía un programa acá en Lima, ¿no? Para todo el Perú, que era digamos, Disco Club, que se emitía por Canal 7, Claro, ¿no? En la claro. cual pues había mucha música, digamos, de bandas, ¿no? Fue casi el predecesor de MTV, ¿no? Claro, con la entrada Después, de la canción de Paul McCartney, por ese supuesto, ¿no? bajo, ¿no? Con Inolvidable. chévere, ¿no? Y a lo que voy justamente es esto, ¿no? Después ya, con de los pocos canales que había en esa temporada, bueno, más adelante ya, en los 80 ya empezaba a existir ya MTV, después de Disco Club. Llegaba acá, ¿no? Y ese punto de que toda la gente pues quería estar en MTV, ¿no? Grandes bandas pequeñas que empezaban a crecer y gracias a MTV fueron un boom, ¿no? Y a lo que voy es esto, ¿no? De que ustedes tuvieron también la oportunidad de estar ahí en MTV gracias a la mano de mi estimado Céspedes con Sí, este bueno, video. tuvimos una Cuéntanoslo, por época, favor. vamos a decir una época en la que trabajamos muy, muy de cerca con él, cuando él, digamos, él ya tenía cierta experiencia haciendo videoclips, music videos, como lo llama él, y en realidad, de alguna forma, como que fuimos uno de los grupos con el que él primero empezó a trabajar acá, o sea, digamos, uno de los primeros grupos. Ya había hecho varios videoclips, realmente, había trabajado ya con Senna, había trabajado con el diario Hank, había trabajado con si no me equivoco, creo que con Líbido también. Y en algún momento lo buscamos para ya hacer, digamos, un video de
No del primer disco, el primer disco realmente tiene uno, no creo que dos, no, creo que son dos videos, dos canciones tienen videoclip. Lo trabajamos, ¿cómo se llama? Igual, digamos, salieron, digamos, videos bastante interesantes, ¿no? O sea, pero, digamos, tú puedes ver la calidad de, o sea, la diferencia en calidad y presupuesto que había en cada uno de esos videos, ¿no? Y digamos que este segundo disco, que fue el Antisocial en el 2002, hasta ahora sigue siendo realmente el disco más querido por toda la gente que nos escucha y el disco más escuchado. O sea, digamos, es como decir, Interesante. no sé, pues el Night at the Opera de Queen, para nosotros ese es este, ¿no? Este no antisocial. Entonces, es como dijimos, busquemos a Percy Percy se estaba haciendo ya definitivamente un nombre y había colocado varios de sus trabajos con artistas, los había colocado o habían logrado, digamos, entrar a programación en MTV Latino, la celebridad latina, Sí. obviamente, en algunos programas, no, dependiendo en realidad de la hora y dependiendo del estilo de música, a veces lo ponían, digamos, en algunos programas. A nosotros, digamos, por ser el estilo pesado que éramos, pucha, nos mandaban un programa que se llamaba 120 minutos que empezaba a las 11 de la noche, me acuerdo. Pero aún así tuvo una repercusión, o sea, espectacular. La Sí, gente por súper supuesto, nocturna veía por el programa, supuesto. escuchaba el programa. Más adelante, digamos, el programa, por ejemplo, de Sergio Galliani en Radio Claro, América, por supuesto, buenísimo. y que también era de noche, ¿no? Y las pequeñas ventanas que en realidad el rock nacional ha tenido, o el rock hecho en el Perú ha tenido en los diferentes años, en las diferentes épocas, creo que la gente las buscaba. Por Sabía, ¿no? O supuesto, sea, la gente que por le gustaba, supuesto, digamos, escuchar, sabía que por habían esas ventanas supuesto. y las buscaba. En Toda la algún razón momento has para todo. mencionado Disco Club regresa después de tiempo, ¿no? O sea, hubo una época en que no estuvo y regresa posteriormente. Los grandes momentos del rock. Se Exacto. fueron, ¿no? Y con la misma intro, me acuerdo, y Acá. más, pero me acuerdo más realmente del programa Disco Club, me acuerdo más de los 80, ¿no? Cuando yo era chica, me Sí, acuerdo por que supuesto. veía, no veía siempre, pero sí veía, ¿cómo se llama? Que lo pasaban y nunca me voy a olvidar de esa intro, ese bajo. Yo decía, Chévere. ¿qué es lo que suena? No tenía idea qué cosa era lo que sonaba. En esa época no sabía distinguir los instrumentos, ¿no? Y cómo sonaban. Sabía más o menos cómo sonaba una guitarra, pero ese bajo súper latoso que sonaba al comienzo con Mira. una técnica de slide. Mira, mira. También, ¿no? A mí me volvió el cerebro y era lo que más recuerdo del programa, ¿no? Y ya que estamos hablando de música, por favor, también, ¿qué te parece si ponemos una pequeña canción justamente esa Sí, claro. temporada por ahí? Esta canción se llama Soñadores. Quiero que la presentes chiquitamente para poder, para ponerla. Adelante, por favor. Sí, bueno, Soñadores es una canción del disco Limbo que sale en el 2004. Es una de las canciones que lamentablemente no tuvo videoclip porque justo sale en una época muy interesante, sale justamente en la época en la que yo quedo embarazada y salgo, o sea, salgo embarazada de mi primer hijo y tengo a mi primer hijo. Y realmente, digamos, la viada, digamos, que habíamos obtenido con No Antisocial y después con el siguiente disco que fue Limbo, de alguna forma como que fue como carrera de caballo para de burro, porque con este primer niño, ¿no? Que había llegado, o sea, a nosotros nos cambió completamente el panorama de las cosas y las prioridades cambiaron también. Así que Soñadores se vuelve una justamente dedicada a Juan Diego, mi primer hijo, y nada, que la disfruten. Realmente es una de las canciones más queridas por la gente también.
Disfrutando justamente la buena música, esta noche tenemos a Claudia Martua de Ni Voz Ni Voto y conversando con ella justamente acerca de lo que es esta fantástica aventura musical que ella nos cuenta, digamos, de una manera bastante amena y también con esa carismática presencia que esta noche nos acompaña. Estamos conversando justamente con Claudia, ¿no? Buenas noches, Claudia, de nuevo. A las personas que se están enganchando al programa también, decirles de que, digamos, la música cautivó bastante a la gente. Se sintió bien identificada con las letras. Digamos, es por eso que busca justamente a la banda. La banda tiene un éxito, un exitazo tremendo, no solamente acá en la ciudad de Lima, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese crecimiento de la banda, digamos, geométricamente, imagino también? Adelante, por favor. Bastante gradual y orgánico, diría yo. Bueno, somos una banda que empieza pues en finales de los 90 y que de alguna forma lanzó la mayoría de sus trabajos durante la primera, digamos, década de, ¿no?, de los 2000. Y, o sea, en realidad el crecimiento en esa época era bastante más orgánico de lo que es hoy, ¿no? O sea, no existían redes sociales hasta por lo menos, no sé, que 2000. No tengo idea. 2005, por ahí, puede ser, ¿no? Que entran a tallar a veces las redes sociales, que hay, digamos, más quizás oportunidad de hacerte visible, ¿no es cierto? Pero que también se vuelve todo también más masivo y menos, vamos a decir, menos personal, menos exclusivo. Entonces, yo creo que el crecimiento de la banda durante toda esa década, ¿no? Estamos hablando del 2000 al 2004, en donde de ahí hubo, como te digo, una pequeña para, en donde sale, digamos, este disco con estas canciones, Limbo, y luego retomamos trabajo discográfico y lanzamiento recién después, en el 2012. O sea, es decir, 8 años después sale nuestro siguiente, digamos, trabajo en estudio, ¿no? Y en ese interín, yo creo que el acercamiento con la gente fue, y generamos, digamos, una especie de, vamos a decir, esta relación con tu público en donde tú realmente agarras y dices, oye, la gente nos quiere, ¿no? La gente te quiere, la gente quiere tu música, la gente realmente siente que tu música le inspira algo o que lo ayuda para algo. Así tengan, digamos, diferentes interpretaciones de lo que se puede decir. Nuestras letras realmente no son tampoco tan directas. Tengo yo una forma de escribir muy en vamos a decir, en clave o a veces en metáforas. A veces son situaciones que puedo describir. Me suceden a mí, te suceden a ti, le suceden a la persona que te atiende, digamos, en, no sé, en la bodega. Cada uno situaciones de relaciones humanas que le pueden suceder a cualquiera, ¿no? O sea, eso es un poco la forma como nos hemos estado tratando nosotros, las líricas. La música es bastante imponente, es bastante, ¿no?, enérgica, por decirlo así. Y la gente realmente en conciertos compartía esa energía. Se crea una comunidad de fans con los que hay gente que conocemos por nombre, apellido, cara y todo, ¿no? O sea, y que siguen, digamos, ahí, es gente más o menos de nuestra generación, ¿no? O sea, hay fans ahora más jóvenes y hay fans ya que ya no están tan jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, sabemos de casos en donde hay hasta parejas, matrimonios y ahora, digamos, nuevos mini fans de la banda, ¿no? O sea, entonces, ¿qué te puedo decir? Es como una especie de ir creciendo en la familia y que esa familia realmente no se separa porque los une la música de tu banda. Entonces, eso es súper bonito. O sea, es algo como que dices, no cualquiera inspira eso, o sea, no cualquiera logra eso, ¿no? O sea, que se arme, digamos, una comunidad alrededor de tu música, ¿no? Algo lo que he notado bien en tu voz es de que tú significas lo que dices. Tu voz tiene esa potencia y esa dulzura para poder matizar de una manera muy especial, que a mí me encanta, personalmente, cuando escucho las canciones me encanta, digo, wow, tú nos transportas, o sea, con esa, vamos a ponerle en esa pintura, ¿no? Esos colores que tú pones a la hora de, digamos, de describir esa situación, ¿no? Que obviamente, así como tú mencionas, ¿no? Todos los escritores, cantautores, compositores, ¿no?
esta canción ya no es mía, es del público, es de esa persona justamente que está ahí, no escuchando, y dice, no, esta es mi canción. Esta es mi Sí, uno canción. tiene que pensar a veces Entonces, en eso, ¿no? Tú compones para ti, pero de alguna forma desde que pones este trabajo, vamos a por decir, supuesto. en las manos, ¿no? De un público oyente, La de alguna atesoran, ¿no? forma compartes eso, La ¿no? Entonces, atesoran, para la ti puede desean, significar ¿saben? algo, para otros algo distinto. Te Es puedes sentir significado. identificado con eso y otros también, o de repente no tanto. Esa es la Entonces, magia. yo siempre lo que digo es que en música, como en cualquier arte, porque la música, digamos, entra dentro de lo que es la categoría de un arte, o sea, en música no hay ni malo ni bueno. En música o en arte hay me gusta o no me gusta, me identifico o no me identifico, o me gusta un poquito, más o menos mucho. Entonces no hay, oye, esto es malo, esto es bueno. No, no existe, no existe, digamos, el mal artista o el buen artista, existe el que te gusta y el que no te gusta. Y así, si un artista entiende eso, la vas a pasar muchísimo mejor. Tienes que entender que no les puede gustar a todos y que no, para todos no vas a significar lo mismo. Eso tiene mucha Y eso razón. está bien, ¿no? Hay una cosa interesante acerca de lo que es la evolución también musical, porque tratamos de entrar en esta temporada, ¿no? En las cuales digamos también buscamos ciertos sonidos y ciertas cosas que nos hagan sentir acorde a lo que estamos viviendo en esta temporada. No es lo mismo lo que vivimos ahora que digamos hace unos años atrás, y en la cual lo plasmamos también en las canciones, ¿no? Es por eso que llega esta canción que se llama Lucifer y quiero compartir contigo también, en la cual, por favor, dinos un poquito acerca de eso. Adelante. Lucifer, bueno, tiene un contexto un poco distinto, o sea, esto no es, de por sí es bastante personal, sí, es una letra más de Walter que mía, pero esta letra habla un poco sobre un personaje ficticio, en realidad no es tan ficticio, Lucifer, ¿no? O sea, bueno, sí, no sabemos si es ficticio o no, finalmente, ¿no? O sea, pero se basa, digamos, en un personaje de una serie de televisión. Nosotros nos quedamos prácticamente enamorados de este personaje, de esta serie, digamos, que sale, digamos, de una tira de cómics, de DC Comics, que se llama Lucifer, justamente. Y habla justamente sobre Lucifer, el diablo, mismísimo diablo que vive en Los Ángeles, pero digamos, tiene una forma totalmente humana y es una persona encantadora, totalmente encantadora, obviamente con unos poderes, loquísimos. Y la letra en realidad habla sobre él, el personaje de la serie. Ya habíamos hecho eso nosotros antes con canciones del antiamor, en donde vemos mucha televisión nosotros, ¿sabes? Bastante, digamos, que nos encantan las series, nos encantan las películas, tenemos mucho, digamos, contacto con el mundo, digamos, del cine, nos encanta la actuación, también todo eso. Entonces, personaje que te impacta, personaje que posiblemente tenga una letra en alguna canción de Ni Voz Ni Voto. Así que esto de acá es Lucifer. Puedes hablar lo que deseo, hasta una mirada para caer.
about it, aren't you? Because I wouldn't recommend it. I'm like walking heroin, very habit forming, it never ends well. I punish the guilty. What is it that you truly desire? Well, good morning, detective. I am the angel who led a rebellion against my father. Oh, you're the devil. Correct. Lucifer, Lucifer, no me mires así, que tal tentación. Baby. Lucifer, Lucifer, en la televisión hay satisfacción. Lucifer, Lucifer. Wow, me quedo así yo, Dios mío. Qué buen riff también de. Sí, de hecho el contexto, si es que no te explico que se trata sobre este personaje, tú puedes pensar, ay, no, qué satánicos estos, ¿no? Pero en verdad, sí, es sobre el personaje ficticio de la serie de Netflix. No, sí, por supuesto. Una de las características justamente de las bandas es que ellos demuestran el arte, ¿no? Y al tener esta persona adelante, ¿no? Esta máscara nos ayuda justamente a representar okay, diferentes cosas. Y me parece fantástico, ¿no? Esto lo puedo ver en diferentes partes del mundo, cómo los artistas interpretan de una manera increíble justamente lo que ellos quieren demostrar con sus canciones igual. Y bueno, hablando de lo que es esto, ¿no? De lo que es la música, hemos hablado un poquito acerca de lo que es los inicios, obviamente, ¿no? De esta aventura musical para mí es increíble, Claudia, ¿no? Cómo esos pedacitos, digamos, de momento empiezan a juntar y tener sentido poco a poco en la vida y llegan a formar algo tan sólido como es tener una banda y tener justamente música que es de uno, ¿no? Una música propia. Que, ojo, ¿no? No solamente gusta a un grupo de personas, ¿no? Gusta a muchísimas personas en lo que es no solamente el Perú. Y es justamente para mí lo más importante, conversar con ustedes y poder llegar a ese punto, ¿no? Vemos al artista que está ahí, ¿no? Siempre decimos, ¿no? ¡Claudia! ¡Claudia! ¿No? Por supuesto, ¿no? Gente que está tan lejos y que ahora, gracias, ¿no? A las redes sociales, gracias a diferentes medios, es posible estar cada vez más cerca del artista, ¿no? De nuestro héroe o de nuestra heroína, en este caso, sí. Para poder conversar con ella y también decirles justamente eso. Yo quiero preguntarte ahora, por ejemplo, ya, todo esto, ¿hacia dónde vamos, por favor? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene? Adelante, por favor. Bueno, ahorita la banda está abocada a terminar de grabar, en realidad eso está en mi cancha y estoy un poquito retrasada, de sacar un clavo que la verdad es que teníamos ganas de sacar hace tiempo, que es un disco acústico. La gente te puede decir, oye, pero sí existe un disco acústico de Ni Voz Ni Voto. Sí, existe un disco acústico que es prácticamente una reliquia. Es más, ni yo tengo un ejemplar de ese disco. O sea, como te digo, ya ese disco no existe. O sea, quien lo tiene realmente es un espécimen totalmente raro, es una rareza. Ese es el disco acústico, ese es un disco en vivo que se grabó en el auditorio de acá, del Centro Cultural de la Católica, en el 2003, después del Antisocial. Entonces, perdón, en el 2002, justo cuando salió el Notisocial, y el disco lo editamos en al siguiente año. Salió en una edición súper, súper limitada, no volvimos a editar más de ese disco y ese disco no está en Spotify. Entonces lo que dijimos fue, realmente queremos hacer un disco acústico, pero como se debe, o sea, en estudio. Entonces se viene un disco, ya hemos sacado algunos singles, ¿no? De algunas cancioncitas, Lucifer, por ejemplo, está Ya No Sirve, por ejemplo, que es una versión que a mí me encanta, me encantó cómo salió en acústico, y ya están disponibles, pero se viene el disco ahora prontito, yo creo que en la segunda mitad de tipo agosto, septiembre ya debería estar saliendo, estoy terminando de grabar las voces, y sí, va a tener varios temas acústicos que son un poco las versiones que la gente está acostumbrada a escuchar cuando hacemos conciertos acústicos, que en realidad no están grabados en ningún lado. Así que eso es lo que se viene por ahora. Qué bacán realmente escuchar eso. Me llena mucho de mucha alegría porque digo, ¿no? ¡Wow! Tantas cosas que están en camino, ¿no? Sí. Y sorpresa para la gente también que nos está escuchando. Yo quiero decirte, estamos llegando casi a la parte final del programa. Disculpa por alargar un poquito el programa,
pero me ha parecido una entrevista muy simpática conversar contigo, Claudia. ¿Qué Sí, tal? no, ideal. Siempre, siempre, siempre es un placer contar un poco sobre la banda y no solamente eso, sino digamos como que esperar a que gente que de repente no nos conocía nos conozca de cero, ¿no? O sea, interesante eso. Justamente, no me he quedado fascinado con esto, la historia también de la banda y sobre todo conocer, ¿no? ¿Qué planes vienen? Por favor, ¿dónde encontramos a la banda? Para todo, por favor, adelante. Facilísimo, en realidad pueden entrar a nivosnivoto.com, simple, y ahí están todos los ahí están todos los links a todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, pero importantísimo que nos busquen en Spotify, porque ahí está realmente todo el catálogo de la banda. Inclusive cada uno de nosotros también durante pandemia un poco como que se aventuró a hacer cosas solistas, así que si les interesa saber un poco más de cada uno de nosotros por ahí, también nos pueden buscar, digamos, como cada uno, como Elementos, Walter Cobos, Claudia Magurtua, Pepe Pineo, que ahí tenemos algo de trabajo solistas también, pero interesante, digamos, que busquen el perfil de artista en Spotify, nos den seguir y nada, ahí está prácticamente todo el catálogo. Hay bastantes discos, ya tenemos el que acaba de salir el año pasado, es el 7, por eso se llama 7, así que en verdad hay bastante música que descubrir si es que nos ves por primera vez. Y nada, pues estamos en todas las redes, pero nivosnivoto.com, ahí realmente nos encuentras y nos buscas. ¿Qué tal poderoso mensaje de poder encontrar justamente y reencontrarnos con buena música acá en el Perú para todo el mundo, definitivamente? Gracias, Claudio, realmente muy encantado de poder A conversar ti. contigo. Por favor, dame un minutito, un minuto, me despido y regreso contigo para la parte final. Un segundito, por favor. Vamos con la parte final Está. entonces del programa. Bueno, esta noche tuve el gusto, el placer de poder conversar con Claudia Mautua. Ella es la cantante, guitarrista justamente de esta buenísima banda que se llama Ni Voz Ni Voto. Escúchenla, busquen los enlaces, tenemos ahí Ni Voz Ni Voto para que puedan buscarlo y escúchenlo también en Spotify. Nos vemos hasta el próximo fin de semana. Cuídense. Un buen abrazo para todos.